Doctor Wiener, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, Luis. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿Cambió algo desde el martes pasado con Kapitanich, con Kicillof, con Casamiquela? Bueno, hay hombres nuevos. Y esto realmente es una esperanza. Con respecto al tema de acuerdo de precios... Y ahora hay que esperar las políticas, que son las que demanda la población. El tema de la inflación hay que tratarlo, el tema de la inseguridad hay que tratarlo, el tema de la paridad cambiaria hay que tratarlo, en fin, son todos temas que hacen a la vida económica y social de nuestro país. Va a ser diputado nacional y va a tener que tratar el tema del impuesto a los bienes suntuarios, autos de más de 170 mil pesos, motos 20. ¿Va a votar a favor? Sí, por supuesto. ¿Ayuda, soluciona el tema del drenaje? No, solucionar no, pero ayuda. Además creo que marca también una línea de trabajo. ¿Cómo vio el acuerdo o lo que se sabe, Repsol y YPF que vino de España? Bueno, primero que nos parece inadecuado que se trate sin pasar por el Congreso. En segundo lugar, también no tiene que haber secretos. ¿Cómo hay acuerdos secretos que se firmen dentro del gobierno? Creo que esto es inconstitucional. De manera que habrá que pensar que estos acuerdos, seguramente no va a haber una oposición por la oposición, pero sí una contribución en algunos puntos que puede ayudar a la oposición a pensar un problema tan complejo como el del petróleo. Técnicamente se votó en el Congreso la toma del 51% de las acciones. ¿Usted cree que debería volver por el tema del monto al Congreso? Yo creo que sí, tiene que pasar por el Congreso. Porque además hay un acta secreta que no tiene por qué haber. Creo que este es un punto muy delicado dentro de lo que significa la democracia después de 30 años de ejercicio. Pero digo, está bien, el socialismo apoyó la toma del 51%. ¿Está bien que se paguen los 5 o 6 mil millones cuando finalmente los conozcamos? Que no los conocemos, porque tenemos que ver cuáles son los números en realidad y qué es lo que se ha firmado. Entonces es un tema que tiene que el gobierno dar conocimiento alrededor del texto de lo que se ha firmado, que nunca puede ser secreto. Como concepto de, digamos, antes la épica era, Kicillof dijo en el Congreso, es más, nos van a tener que pagar ellos. Ahora parece que se va a pagar. Digamos, ¿en el medio qué? Bueno, por eso, en poco tiempo hemos visto cómo el Estado no sirve, después cómo el Estado sirve, cómo se puede usar una cosa, cómo se puede usar otra, y no se encuentra el camino adecuado para dar una tranquilidad alrededor de un tema tan complejo. De manera que abordar el tema del petróleo en Argentina y sobre todo esa nueva forma del shale gas, en fin, nos obliga a pensar que hay muchos conocimientos sobre esto, pero también que hay que tener muchos cuidados sobre el medio ambiente, muchos cuidados sobre el agua, fundamentalmente. Y esto es lo que protesta la gente digamos del interior de la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Si usted hoy fuera presidente de la Nación, tendría situaciones para enfrentar. Usted es santafesino, en Rosario está dos veces más por lo menos el pasaje en micro de lo que está aquí, tres casi prácticamente, un peso más que lo que cuesta el subte. ¿Quitaría los subsidios que existen solo para Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Capital? Yo creo que no hay que tener cuidado con los subsidios porque son en muchos casos necesarios hasta tanto pase la situación que ameritan que exista el subsidio. Ahora, nosotros tenemos que buscar un país normal, un país donde funcione con las reglas de la economía y donde el subsidio en algún momento sea suprimido por un valor del pasaje o por un valor del servicio que se está prestando. Mire, el Estado tiene ante un servicio público, tiene una responsabilidad primaria si presta el servicio por sí. Y tiene una responsabilidad también de igual forma si lo concede el servicio. ¿Cuál es lo común? Es que en los dos casos el Estado tiene la obligación de garantizar que el servicio se cumpla en forma adecuada. Y esto es lo que realmente ha generado esta distinción que algunos han visto alrededor de que el nuevo Código Civil y Comercial, hay un tema que es vinculado a la responsabilidad del Estado que va a ir por otra vía. ¿Ya tiene posición tomada el bloque suyo de cómo va a votar? Lo tenemos tomado, sí. ¿Qué es negativo? ¿Cuál dice usted? ¿El código o la ley de responsabilidad civil? Las bueno, dos. La ley de responsabilidad civil va a ser negativo. Va a ser negativo. Sí, sí. ¿Y el código en sí? El código en sí no, creemos que hay muchos aspectos positivos. Es un código que lleva más de 140 años, viene de Vélez Sarsfield. Más ¿no? o menos, en el 60, esto se lo digo por formación profesional. Bueno. Borda en el 68 cambió buena parte del código. O sea, no es que es tan viejo el código. Bueno, pero digo, muchas cosas han cambiado, ¿no? En la realidad argentina y por lo tanto tener una ley que se inspire verdaderamente en la realidad, es una ley que va a ser respetada. ¿Le hace ruido o no que se haya quitado el tema fertilización asistida por presión de la Iglesia? La verdad que sí, porque creo que realmente es una situación que nosotros ya lo estamos viviendo en el Hospital Centenario, en el Hospital Público, ¿no? Donde se está haciendo
este tipo de procedimientos y la verdad que son chicos que han nacido con absoluta rigurosidad científica, con toda normalidad. Le decía, si usted fuera presidente, a mí me parece que algunos dicen es adelantar demasiado la carrera del 2015, pero me parece que 2 años es interesante para saber qué haría un futuro probable candidato a presidente de la nación. ¿Desdoblaría el mercado cambiario? Yo creo que en un país normal no tenía que estar desdoblado. Puede ser que circunstancialmente, bueno, por hechos vinculados a, digamos, a determinadas compras, puede ser que se desdoble, pero nuestra idea es que tiene que haber una sola paridad cambiaria. Yo digo, hoy, ¿se puede salir del cepo? Creo que con muchas dificultades, ¿no? Lamentablemente hoy la fluidez de la balanza fiscal es negativa, ¿no?, en su resultado, y por lo tanto se recurre al ANSES, a los fondos del ANSES, se recurre a la emisión monetaria, en fin, a varios artilugios que tienen del gobierno, pero que en definitiva no hace más que demostrar que ese doble beneficio que teníamos entre la balanza comercial y la balanza fiscal, esto se ha terminado, ¿no? Entonces realmente hoy exportar no es sencillo, se lo dicen los propios exportadores. Y creo que la construcción de una Argentina donde haya derechos iguales para todos los que quieren trabajar en función de un mercado exportador tiene que tener parámetros claros. ¿Tendría una propuesta alternativa como líder opositor para salir del cepo? Bueno, por supuesto, creo que hay alternativas al respecto, ¿no? Habrá que estudiarlo un poco más, pero fundamentalmente tiene que ver con encontrar un desarrollo de la macroeconomía que condiga con lo que quiere el país. ¿Qué pasa con la emisión monetaria? ¿Qué pasa con la paridad? ¿Qué pasa con el Banco Central? En fin, son todos temas que están alejados del ciudadano, ¿no? Entonces lo que hace la macroeconomía tiene que ver también en un marco de confianza que debe generarse en la sociedad para que el inversor, es decir, la microeconomía, si usted quiere, bueno, pueda desarrollar plenamente en una economía como la que vivimos. ¿Tiene algún reparo ideológico con Axel Kicillof? No, nosotros tenemos que ver lo que le conviene al país. La claridad del camino está básicamente en lo que nos conviene a los argentinos, ¿no? Así crudamente, porque realmente hemos trabajado muchos años para beneficio de los que pensaron en el afuera. Se han ido muchos recursos del país, mucho sudor de los argentinos. Entonces, me parece que cortar todo esto significa también comenzar a pensar en otra actividad económica que una economía de mercado funcione de acuerdo a las necesidades. Y dejar de confundir lo que creemos que es vital, ¿no? No es lo mismo crecimiento que desarrollo, ¿no? Hemos crecido a tasas chinas y esto es verdad. Pero en estos 10 años que hemos crecido, no podemos demostrar nosotros en la práctica que hubo un desarrollo económico y social que permita realmente haber saltado un escalón en el lugar donde está hoy Argentina. En lo personal, digo, en lo local, en lo de Santa Fe, del narcosocialismo del Cuervo Larroque a la convocatoria de Capitanich, ¿es un cambio? No, pero por supuesto, claro. Además, es una opinión realmente desmesurada, ¿no? Porque fíjense que nosotros tenemos temor en las elecciones, bueno, afortunadamente en las elecciones la gente nos creyó a nosotros y por eso nos votó, ¿no? Pero creo que llegar a una situación de esta es realmente degradar a la política. Cuando se habla de 225 muertos en la ciudad de Rosario en lo que va del año, ¿cómo lo explica, digo, como ex gobernador? Mire, con una realidad que hay que verificar todos los muertos, ¿no? Porque toda muerte violenta es tomada como una muerte vinculada al narcotráfico, y esto no es así. De todas maneras, no es que no exista el narcotráfico, el narcotráfico está en todo el país. Y estamos muy preocupados porque por Santa Fe pasan 3.000 kilómetros de rutas nacionales. Cuando el gobierno nacional decide retirar la gendarmería, queda sin protección todas las rutas nacionales. Y usted sabe que ante un delito federal tiene que actuar las policías federales, tiene que actuar los jueces federales, tiene que ir a las cárceles federales. Y esto realmente no es lo que está pasando. Dos o tres cuestiones más personales. Yo sé que me va a decir falta mucho, pero si su partido se lo pida, ¿sería candidato a presidente? Bueno, ya hemos sido, así que no sacamos 3.700.000 votos, ¿no? Por supuesto, lejos de quien ganó las elecciones, pero estamos realmente preocupados por tener un programa para el país. De hecho, estamos recorriendo el país por regiones. Estuvimos este fin de semana en La Rioja para una reunión en todo el NOA.
Vamos a estar, mejor dicho, este fin de semana en Resistencia para ver todo el NEA y vamos a estar el otro fin de semana en Cuyo, en Mendoza, para ver todo lo que es la región de Cuyo. En tren de programas y en tren de consolidación con nombres de esos programas, ¿se sentiría como una fórmula con Julio Cobos? Bueno, sí, yo creo que este no es el problema. El problema para nosotros pasa por no buscar nombres para integrar una fórmula, sino en buscar acuerdos institucionales. Pero sí se sentiría cómodo. Bueno, es que esta es la regla de juego. Nosotros, fíjese, ¿por qué en la provincia de Santa Fe hace 20 años que estamos dialogando con la Unión Cívica Radical? Bueno, porque además de simpatía y de comer un asado de vez en cuando, tenemos también un programa común. Entonces, esto hace que trascienda el tiempo la institución. Bueno, creo que esto es lo que tenemos que lograr en la Argentina. Trascender en el tiempo a través de la construcción de una propuesta de frente donde se integran a través de las fuerzas políticas y no de los hombres. Y en esa trascendencia de las fuerzas políticas, insisto, ¿se sentiría cómodo con Cobos? Es que muchas veces no me he encontrado, yo me siento cómodo con él, pero no es un problema de comodidad. Esto es un problema de política, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con los temas fundamentales que hacen a la vida de los argentinos? Bueno, eso hay que ponerse de acuerdo en los equipos técnicos, en los equipos de trabajo, porque una cosa es ganar las elecciones, que no es fácil, ¿no? Pero otra cosa es gobernar, que tiene otra lógica diferente. No es lo mismo la lógica de ganar una elección que la lógica de gobernar. ¿Y la lógica de gobernar qué requiere? Requiere de equipos técnicos, requiere de programas, requiere de estar entusiasmado por la cosa pública. Nosotros tenemos mucho respeto para la cosa privada, a aquellos que la practican. Pero la cosa pública tiene una lógica diferente también de trabajo. Entonces, uno tiene la lógica del lucro, otro tiene la lógica del servicio. Bueno, esto es lo que hay que desarrollar. Voy por el título. A ver. ¿Y con Macri se sentiría cómodo? Bueno, recién estuve con Macri, ¿no? ¿Y se sentía cómodo? Sí, por supuesto. No, pero digo, una construcción política de proyectos. Bueno, es que hay que ver también, mira, nosotros no nos negamos nunca al diálogo. Sí, siempre tenemos el diálogo abierto. Podemos coincidir, fíjese lo que pasa en México, ¿no? En México, tres partidos que se miran siempre con gran recelo, como el PRI, el PRD y el PAN. Bueno, un buen día, el PRI en el gobierno, el presidente que decide convocar a otros partidos y tener una propuesta común. ¿Y qué se debate allí? Bueno, se debaten cosas, si se quiere, de menor trascendencia, que puede ser, por ejemplo, las comidas chatarra en las escuelas, pero también se debaten cuestiones importantes, como el tema del petróleo. ¿Va a seguir México teniendo la prioridad del petróleo? ¿O puede realmente compartir la explotación de tal o cual yacimiento? Y esto es para los mexicanos un tema muy fuerte, porque viene de la época claro. de... Mire toda la vuelta que me dio para decirme que con Macri no se siente tan incómodo. Bueno, no, por eso digo, porque son temas que hacen a la vida de la sociedad y de la convivencia. Fíjese, por ejemplo, lo que pasa en Alemania, ¿no? Angela Merkel y con el SPD alemán. ¿No? Bueno, son experiencias que ya le hicieron, que le fue bien y que ahora están atrás de una experiencia similar. Bueno, yo creo que esta es la visión moderna, que nosotros tenemos que no estar aferrados a creencias, a rencores del pasado. Bueno, dejemos eso para los historiadores. ¿Eso incluye al kirchnerismo? Dejemos todo para los historiadores. ¿Incluye al kirchnerismo? Miremos para adelante. ¿Incluye al kirchnerismo? Y yo creo que vamos a tener grandes dificultades con el kirchnerismo para entenderlo. Está claro. Lo que pasa con estas leyes que estamos hablando, estamos viendo las dificultades. Gracias por venir, doctor. A usted, gracias. Quería preguntarle, me voy a trasladar al sector de los economistas, a Diana, respecto de el aumento de las naftas, ¿es un sinceramiento o es nada? ¿Es una corrección del modelo? Ni lo uno ni lo otro. O sea, es simplemente que hay un aumento de costos muy importantes y hay un desconocimiento muy grande de nuestras autoridades y del público en general de que la nafta es una cuestión de producción conjunta. Cuando se extrae petróleo se produce nafta y otras cosas más. Al tener aplastado el precio de la nafta, tampoco es rentable producir las otras cosas que se están importando, por ejemplo el gasoil. Entonces, si nosotros dejamos que la nafta sea un poquitito mejor para que no produzca tanta pérdida, también vamos a tener otras cosas que se están importando. Con lo cual, la gente eventualmente puede estar pagando, va a pagar más por la nafta, pero vamos a dejar de pagar por las importaciones, o sea que bienvenido sea. ¿Vamos a seguir pagando más de nafta? No, ¿qué quiere decir? ¿Que va a seguir aumentando a lo largo del tiempo? No, puede obtener algún otro aumento. La economía es dinámica y las variables, digamos, van. Lo importante es que van acomodándose, lo importante es que el Estado, en la discusión que teníamos antes,